For the best TV viewing experience, witness the coziest maroons, the most vibrant and brightest moons, the eeriest and darkest tombs, and radiant and vivid hues in any type of room with the Neo QLED and OLED TVs by Samsung. We're supposed to say Samsung, but that didn't rhyme, so you're welcome. Samsung, more wow than ever. Looking for a fun way to win up to 25 times your money this football season? Test your skills on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select two or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of statistics, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and an enormous selection of players and stat options are what make Prize Picks the number one daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million football fans who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepicks.com/get100 and use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit match up to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy. La voz colchonera con Borja Corchado, un podcast dedicado a uno de los clubes más importantes del fútbol español, el Atlético de Madrid. Yo me voy al Manzanares, al estadio Vicente Calderón, donde acuden a millares los que gustan de un fútbol de emoción. ¡Hola, colchoneros! La última semana ha sido muy poco fructífera para el Atlético de Madrid en materia de altas y bajas. El trabajo en los despachos del Vicente Calderón es lento y la única novedad anunciada por el club es la ampliación de contrato de Gavi hasta el 30 de junio de 2016. De momento, los dirigentes rojiblancos solo se han pronunciado respecto a refuerzos y renovaciones. De las posibles bajas, no saben, no contestan. Aquellos rumores insistentes sobre la marcha de Falcao y Adrián han quedado en el olvido, pero habrá que esperar hasta el 31 de agosto, fecha en la que se cierra el mercado de fichajes, para comprobar si Miguel Ángel Gil cumple la palabra que dio a Simeone de no vender a las figuras o si, por el contrario, satisface su sempiterno deseo de llenar sus bolsillos de dinero contante y sonante. Pero en este capítulo 36 del podcast de La Voz Colchonera no vamos a hablar del presente ni del futuro, de altas ni bajas, sino que vamos a echar la vista atrás para charlar con uno de los mitos vivientes del Atlético de Madrid, un jugador legendario del conjunto rojiblanco que descubriréis en unos minutos. Antes, repasamos brevemente la actualidad del equipo de la Ribera del Manzanares. El Atlético de Madrid comenzará el próximo lunes 18 de junio la venta de entradas para la final de la Supercopa de Europa, que enfrentará al equipo de Simeone con el Chelsea, el próximo 31 de agosto en Mónaco. En total, el club pondrá a disposición de los aficionados 4.930 localidades y dará prioridad a los abonados con más antigüedad y a los poseedores del abono total. Gavi amplía su vinculación con el Atlético por una campaña más. El capitán del cuadro colchonero, que finalizaba contrato al término de la temporada 2014-2015, permanecerá en las filas rojiblancas hasta el 30 de junio de 2016. El club ya trabaja para prolongar los contratos de Mario Suárez y Felipe Luis. Juanfran resalta la grandeza del Atlético de Madrid en una entrevista a la web oficial de la entidad, en la que asegura que su fichaje por el equipo colchonero constituyó el momento más importante de su carrera deportiva. Nunca me imaginé que se fijaría en mí y bueno, tuve esa propuesta de ellos y enseguida no me lo pensé, les dije que sí. Esa camiseta cada día se está convirtiendo en algo más importante para mí. La camiseta de mi vida, la camiseta de mi familia, de mis amigos.
¿Quieres decir algo sobre el Atleti? El podcast de La Voz Colchonera te lo pone muy fácil. Llama a nuestro contestador 668-890-455. Nos interesa tu opinión, porque el podcast de La Voz Colchonera apuesta por la participación de los aficionados, sin censuras ni condiciones, con la independencia que nos caracteriza. Recuerda, 668-890-455. Hola Borja, soy Nacho, enhorabuena por tu blog y por tu podcast, lo sigo de vez en cuando, y me gustaría que dedicar un espacio algún día a hablarnos sobre el equipo de Madrid de baloncesto y sobre una de las estrellas que tuvo, Walter Berry. Si le pudieras dedicar algún espacio en el podcast alguna vez para que los antiguos o los aficionados más viejos recuerden y los aficionados jóvenes conozcan la historia del equipo de baloncesto. Venga, un saludo. Hasta luego. Vamos a dar respuesta a la pregunta que nos plantea este oyente. Walter Berry, ala pívot de 2 metros y 5 centímetros de altura, nació el 14 de mayo de 1964 en el barrio de Harlem, Nueva York, tras militar un par de temporadas en los Red Storm de la Universidad St. John's, en la Liga Universitaria Norteamericana, con los que consiguió un buen número de títulos y premios individuales, dio el salto a la NBA. Berry fue elegido en la 14ª posición del draft de 1986 por Portland Trail Blazers, con los que jugó 7 partidos antes de ser traspasado a San Antonio Spurs, donde militó 2 campañas. En el curso 1988-1989 recaló en New Jersey Nets, donde no jugó con asiduidad y donde tuvo una relación tormentosa con su entrenador, que le terminó apartando del equipo. Posteriormente pasó por Houston Rockets, donde tampoco tuvo un papel destacado. Al ver que en la NBA no terminaba de encontrar su sitio, dio el salto a Europa. Estuvo una campaña en el Napoli italiano, donde promedió 31 puntos y 12 rebotes. Jesús Gil se fijó en él y el Atlético pagó una cantidad desorbitada, 180 millones de pesetas, por su traspaso, uno de los más caros en aquel momento de la Liga CB. En el Atleti, Berry hizo historia en el ejercicio 1990-1991, al lograr la mayor anotación de un jugador en un partido de la Liga Española, 52 puntos, récord que a día de hoy nadie ha batido, y la media de puntos más alta en una campaña en la ACB, 33,4. Fue su único curso en el Atlético, ya que Jesús Gil decidió suprimir la sección de baloncesto. Posteriormente militó en los equipos griegos Aris de Salónica, Olympiacos, PAOK de Salónica, en 2 etapas distintas, Iraklis y Makedónicos, el Polti Cantú italiano, el Olimpia Ljubljana esloveno y el Panteras de Miranda venezolano, donde colgó las zapatillas en 2002. ¿Quieres ponerte en contacto con el podcast de La Voz Colchonera y no sabes cómo? Coge papel y boli. Contestador 668-890-455. Twitter @ La Voz Colchonera. Correo electrónico lavozcolchonera@gmail.com. Este capítulo 36 del podcast de La Voz Colchonera lo vamos a dedicar a la figura de una leyenda del Atlético de Madrid, un mito viviente de la escuadra rojiblanca, un delantero único, irrepetible, José Eulogio Gárate. Para ello contamos con la colaboración de Fernando Sánchez Postigo, periodista, director del blog Sentimiento Atlético, que podéis consultar en la dirección fernan con 3 N's, 1.blogspot.com. Y además es un gran conocedor de la historia del club colchonero. Muy buenas, Fernando. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues para aquellos que no le hayan visto jugar, explícales quién era Gárate y qué representaba para el Atlético de Madrid. Pues Gárate ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del Atlético de Madrid.
una historia que lleva más de 110 años. Era un delantero centro que tenía una gran calidad técnica, se sabía mover, desmarcar, apoyar a los compañeros, abrir hueco y también tenía buen remate de cabeza y buen remate con los pies, porque no en vano metió muchos goles durante su estancia en el Atlético de Madrid. En total metió 136 goles en el Atlético de Madrid a lo largo de 11 temporadas, consiguiendo innumerables títulos. Por ejemplo, se adjudicó 3 trofeos Pichichis, récord en la historia del Atlético de Madrid. Ningún jugador en nuestra historia tiene 3 Pichichis y el único que lo tiene es Gárate. Y además tiene 3 ligas, 2 copas del Generalísimo, 1 copa intercontinental, 1 subcampeonato de Liga, 1 subcampeonato de Recopa, 1 subcampeonato de Copa, semifinales de Copa Europa, semifinales de la Recopa, un palmarés envidiable de uno de los mejores jugadores. El 9 del Atlético de Madrid siempre será José Eulogio Gárate. Bueno, pues hoy tenemos el enorme privilegio de contar en el podcast de La Voz Colchonera con la presencia de José Eulogio Gárate. Hola, José Eulogio, ¿qué tal? Muy bien, buenos días, muy bien. Me alegro de estar aquí con vosotros para comentar un poco la historia del Atleti, la que yo formé. Soy un granito de todos los granitos que ha habido, muchos a lo largo de la historia del Atleti de Madrid. Un granito más, nada más. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Para nosotros es un placer y un honor. Yo creo que hoy no solo hablamos en nombre de este podcast de La Voz Colchonera y de nosotros mismos, sino de la inmensa mayoría de los aficionados del Atlético de Madrid que le admiran y le recuerdan cuando han pasado 35 años de su retirada. Sus goles, su forma de jugar, su elegancia y su caballerosidad se han transmitido de padres a hijos. Yo no sé qué siente después de tantos años desde que dejó el fútbol y la gente, incluso las nuevas generaciones de aficionados del Atlético, siguen mostrándole tanto cariño. La verdad es que es sorprendente y satisfactorio, ¿no? A todo el mundo le gusta, le agrada, como no, a mí también, pues el ser recordado con cariño, ¿no? Eso es lo más importante para mí, es decir, que sobre todo los antiguos, los que convivimos en la época, así es, seguidores y jugadores, pues bueno, en general, pues está reconocimiento, no sé, a la persona, pues es, a todo el mundo le halaga y le gusta. Fernando, ¿podemos decir que José Eulogio Gárate es el mejor delantero de la historia del Atlético? Pues yo creo que sí, porque por temporadas que estuvo en Atleti, por logros, por número de goles, por comportamiento y por su legado, sin duda alguna estamos ante el mejor delantero centro del Atlético de Madrid. Encima de todo esto, la afición le cogió muchísimo cariño porque era un hombre que se hacía querer, y no solo en el Atlético de Madrid, sino en los otros equipos, porque era un jugador súper deportivo y que solo tuvo una expulsión a lo largo de su carrera, que Gárate no lo podía explicar, cómo de forma injusta le expulsó José Emilio Guruceta. Bueno, esto, yo creo que en primer lugar, en primer punto, yo creo que en el Atlético de Madrid la historia hay grandísimos jugadores a los cuales he admirado, he coincidido con ellos las temporadas que está, después he visto y he oído también de las generaciones anteriores. No, grandísimos jugadores. Yo con ser, como he dicho antes, uno más de esos 100 o 200 jugadores que de una forma u otra han quedado en el recuerdo del Atleti, pues para mí es más que suficiente. En cuanto a la expulsión en Sarriá, que entonces fue en aquel partido que jugábamos contra el Español, y arbitraba en ello Guruceta, pues fue una serie de 2 coincidencias que, bueno, que yo mi granito de arena también para la expulsión. La primera por protestar en grupo, una pedíamos penalti y la verdad es que no lo concedió y nos amonestó a 2 o 3 jugadores que acudimos a protestar allí en el área del Español. Y la segunda amonestación, la segunda tarjeta amarilla, esa fue la más dudosa, y porque simplemente por decir penalti o falta desde la distancia en una jugada que era al borde del área de la derecha de Madrid, yo estaba en el centro del campo, pues vino y me sacó la segunda tarjeta y me expulsó, ¿no? Entonces, sí, en fin, yo considero que fue un poco dura. Yo después, en varias ocasiones,
y la verdad es que él reconocía que había metido un poquito la pata, no mucho, no del todo, pero un poco. Sí, aparte de solo haber visto una tarjeta roja a lo largo de su carrera, usted ha pasado a la historia del fútbol y del Atlético de Madrid no solo como un gran goleador, sino como un caballero del fútbol, porque no celebraba los goles para no herir sensibilidades en los adversarios y era incapaz de realizar entradas duras sobre los rivales. Explíquenos esa manera que tenía de entender el fútbol y que supongo que sigue teniéndola, ¿no?, con el paso de los años. Sí, bueno, en aquella época las manifestaciones de alegría en general no tienen nada que ver con las de hoy en día, ¿no? Que da una voltereta, unos saltos, que bueno, que está bien con los tiempos que se viven, pero en aquella época se celebraba interiormente y con más moderación de lo que hoy es en día. Yo en mi caso, pues, la forma de ser, pues yo si tenía la suerte de marcar o de hacer una jugada en la que colaboraba en el gol, pues me parecía lo más normal, quiero decir, desde el punto de vista de cumplir con el trabajo que tiene uno asignado, ¿no? Entonces, para mí no, o sea, yo prefiero que la alegría y ese bienestar y eso, algo que la felicidad que uno siente al conseguir un objetivo interior, que el manifestarlo y, en fin, pues exteriormente de una forma que a veces pues puede ofender al equipo adversario. Y en el tema de las entradas, Fernando, Gárate fue un jugador que, como ya ha quedado reflejado con el asunto de la tarjeta roja, no era un jugador ni mucho menos violento, ¿no? Yo creo que... No, para nada, vamos. Un delantero súper deportivo y que, sin embargo, sufría muchas entradas duras, porque al jugar como delantero centro en aquella época, las defensas eran durísimas y si jugabas en un equipo que atacaba como el Atlético de Madrid, recibía muchísimas patadas. Bueno, esto... Los delanteros en general, pues siempre tiene que tratar de construir, de crear, y en defensa de destruir, ¿no? Lo que era en aquella época. Y efectivamente, si pasaba el balón, no pasaba el jugador en muchas ocasiones, y los delanteros sufríamos bastante, yo creo que más que hoy en día, porque la televisión restringe mucho la actitud, diríamos, de los jugadores desde el punto de vista de la, ya que automáticamente aparece reflejado en la televisión y le hace y ese tema no existía en la anteriores épocas, ¿no? El jugar fuera de casa pues era un problema porque los árbitros pues no tenían la presión de la televisión. Vamos a hablar del Atlético de Madrid. ¿Qué representa para usted en su carrera y en su vida? Pues una parte importante de mi vida, ya que llegué con 21 años, salí con 32 y bueno, siempre me hice, soy un Atlético de fin, no me he visto de rojo y blanco, pero por dentro sí que lo llevo, es algo importante que va con toda mi familia, es decir, es algo importante para mí. Usted militaba en el Indautxu, si no recuerdo mal, cuando fichó por el Atlético de Madrid. ¿Cómo recuerda su fichaje? ¿Cómo se gestó? Sí, yo había jugado en el Eibar en tercera división, que era categoría nacional en aquella época. Y pasé a jugar en el Indautxu en segunda división estando de entrenador Fernando Dauci, que había sido con anterioridad entrenador del Atlético de Madrid, y su hijo también, Fernando Dauci, había sido delantero centro. Bueno, coincidimos en el Indautxu y la verdad que él intervino, tuvo una intervención importante en el fichaje por el Atlético de Madrid. Él habló con el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid le siguió y al final culminó el fichaje con el Atlético de Madrid, estando Vicente Calderón de presidente de nuestro Atlético. Fernando, Gárate, ya no solo podemos decir que fue el mejor jugador o el mejor delantero de la historia del Atlético de Madrid, sino que también jugó en la mejor época de la historia del equipo rojiblanco, ¿no? Los años 60 y 70.
Tuvo la suerte de por su edad, jugar en la mejor época de la historia del Atlético de Madrid y reunirse de jugadores sensacionales. Fueron los años de que el Atlético de Madrid era grande en España, grande en Europa. Llegábamos a finales de la Copa de Europa, a punto de ganarla, se ganaban títulos de Liga, se jugaban finales de Copa, se ganaban intercontinentales. Yo creo, José Eulogio, que esa etapa va a ser muy difícil que se vuelva a repetir en el Atlético, ¿no? Pues sí, ahora en España tenemos dos equipos que están dos, tres, cuatro escalones por encima del resto de los equipos, ¿no? Real Madrid y Barcelona, que si no es uno es el otro, y actualmente la diferencia de presupuesto entre unos equipos y el resto es muy grande y difícil. Puede darse que en un partido que le puedas ganar, pero a la larga, las plantillas del Barcelona y del Atlético son superiores y más completas que las que puede tener el Atlético de Madrid y el resto de los equipos, al igual que el Atlético de Madrid. Entonces, el volver a vivir una época dorada, ojalá lo que soñamos es cumplirse, pero no es nada fácil en la situación económica en la que viven los clubes en España. Usted compartió vestuario con futbolistas de la talla de Adelardo, Collar, Luis Aragonés, Irureta, Leal, Salcedo o Reina, por citar muchos otros. Grandísimos jugadores. Cuando yo llegué al Atleti, el Atleti había sido el campeón de Liga y tenía, bueno, había un equipazo, tanto Calleja, Riviño, Varía, Manolito Rizosa, que también le permitido, pero después había una de las que era parte Luis, Mendoza, Adelardo y Collar, que era un equipazo. Yo cuando llegué al Atlético de Madrid pensaba que no iba a jugar nunca. Después la situación que no había cambios en el Atlético de Madrid, pero dio la casualidad que expulsaron a Luis y seleccionó a Adelardo y nos dio una oportunidad o gloria. Bueno, y empecé a jugar, pero la verdad es que para mí era un sueño que después se hizo realidad. Pero la verdad es que tenía un equipazo y yo decía, es imposible. Para mí eran todos mis ídolos, así de claro. Además, Fernando, Gárate tardó poquísimo en hacerse con un sitio en el once inicial del Atlético. Sí, esa primera temporada, como estaba contando, le dio la oportunidad a Otto Gloria. En su partido del debut fue ante Las Palmas, en la sexta jornada, se ganó 2-1 a Las Palmas en el Estadio del Manzanares. Ese partido Gárate no marcó, pero ya en el siguiente sí marcó y ya se hizo con el puesto. Y ya a partir de esa temporada ya fue titular siempre. Tuve mucha suerte que 14 partidos que jugué marqué 12 o 13 goles. Y entonces, después me lesioné ya en el mes de marzo-abril. Y ya empecé a jugar desde el inicio de la siguiente temporada, en la temporada 77-78. Y bueno, y que en la vida hay que tener suerte, yo tuve mucha suerte. Cuando le preguntan por los goles que ha marcado, siempre se remite a la suerte, ¿no? Bueno, es el acertar, el estar allí, pero también la suerte de poder participar de unos compañeros que juegan, que ponen el balón, que tú al final pues eres el que marcas, ¿no? Pero quiero decir que en la vida hace tanta suerte y también, como comentaba antes Fernando, la suerte de llegar a un equipo hecho campeón de liga en el que es mucho más fácil, en que no tienes que solucionar ningún problema y más que integrarte en un equipo, que tuve la suerte de conseguirlo, ¿no? O sea, hay equipos, hay veces que llegas a un equipo, el equipo está pasándolo mal, no tiene juego, te sacan a ti, claro, tú eres un novato que está llevando un caso hipotético, que llegas y no vas a resolverlo. Sin embargo, aquí en Aleti era que pues, llegar a un gran equipo, que era pues, en aquellos momentos pues, el mejor de España, así de claro. ¿Cómo era ese vestuario con jugadores como Adelardo, Collar, Luis Aragonés o Irureta? ¿Era un vestuario complicado? Al principio, cuando llegabas, en aquella época, claro, los jugadores no tenían nada que ver con lo de ahora, creo yo. Eran jugadores que llevaban 10 años, 8 años, 11 años. Los traspasos y los movimientos de los jugadores en aquella época eran mínimos.
las plantillas de jugadores mantenían a lo largo del tiempo, salvo pequeñas variaciones de uno o dos jugadores al año o tres. Yo por lo menos me sentía empequeñecido, nulo, o sea, uno no tiene miedo o temor o esto a hacer cualquier cosa, ¿no? Ante la categoría y la autoridad que tenían aquellos grandes jugadores que llevaban tanto tiempo en el Atlético de Madrid. Y yo creo que hoy en día el carácter en general de la gente del pueblo es más extrovertido, más lanzado que en aquella época. Cuando uno llega a un equipo y llega uno joven y tal, pues tiene normalmente, pues no sé, el comportamiento es distinto del que teníamos hace 40 años o 50 años, con anterioridad a lo mío, cuando llegaba uno a un club y se encontraba con aquella maravilla. Hoy creo que es distinta la personalidad, ha cambiado. Usted ganó en el Atlético de Madrid 3 ligas, 2 copas, 1 intercontinental, y quizás el único punto negro, Fernando, que pudo tener Gárate en el Atlético de Madrid fue aquella final infausta de la Copa de Europa de 1974. Sí, fue un día triste para todos los atléticos porque se estuvo a punto de ganar la Copa Europa. Se empató el primer partido a 1 con ese gol del central alemán a pocos segundos del final, y luego en el partido de empate se perdió 4-0. Fue un día triste, pero a la vez, a lo largo de los años, se ha quedado como un hito histórico, porque es la única vez que el Atlético de Madrid ha alcanzado la final de la Copa Europa, y yo creo que es un día aciago por un lado, pero también alegre. José Eulogio nos podría explicar cómo fueron esos últimos minutos cuando se iba ganando 0-1, el partido estaba a punto de terminar y llegó el gol alemán. Pues qué voy a decir, o sea, momentos tristes, ha pasado ya hace 48 años, más o menos. No, 38, perdón. Sí, 38. 38, me pasan por 10. Pero bueno, fueron muy tristes, un partido que lo teníamos ganado, que jugamos mejor y que merecíamos la victoria. Desgraciadamente, en el último segundo no llegamos a empezar el centro alrededor del partido de Battenberg, el centro que me marcaba a mí, que yo tuve una oportunidad anterior, o sea, pero me dio un calambre en los dos gemelos, o sea, en las dos, y cuando iba a tirar me caí, o sea, desgraciadamente con esa delante del portero. Pero después, en fin, hubo esa cosa desgraciada que avanzó y desde un tiro de 30 metros, o sea, da igual, de lejos, le salió un pepinazo que pasó por delante de la defensa, entre la defensa y entró pegado al palo, o sea, fue un tiro fuerte desde lejos. Pero que no nos acompañó la suerte, y fue una pena que aquel partido ante Alemania, el equipo alemán, que tenía 6 jugadores de la selección alemana, que la selección alemana era la campeona de Europa y del mundo, y que no tuviésemos, aprovechásemos esta oportunidad, con lo cual yo creo que hubiese sido un salto importante dentro de la historia del Atlético de Madrid haber ganado aquella final. Pero sí, llegamos a jugar la final, empatamos, jugamos después el desempate, perdimos 4-0, y el año anterior habíamos jugado, o año anterior no, 2 años antes, contra el Ajax, jugamos la semifinal, ganamos aquí en Madrid 1-0, y después nos estrenamos a Bernardo, Sergio Calleja, yo, y no sé si algún otro más, que no pudimos jugar allí, pero nos metieron 3, yo creo, pero siendo el Ajax el mejor equipo de esa época, de ese momento, ¿no? Y estuvimos ahí, pero no dimos ese salto y nos quedamos donde estamos. Pero, bueno, es un recuerdo agradable y triste, agridulce al mismo tiempo. Usted anotó 109 goles como jugador del Atlético de Madrid. ¿Guarda especial cariño por alguno? Pues el que recuerdo es el último gol que marqué en la Copa contra el Zaragoza, que ganamos 1-0 en el Bernabéu, uh-huh, en el año 70, en la temporada 75-76, el año, uh-huh, era julio del año 76, y ese lo recuerdo perfectamente. Fue un centro de Ignacio Sancedo al de penalti, un remate de cabeza, y lo tengo siempre presente. Fue mi último gol.
el último gol, porque en ese partido fue cuando empezó con su calvario con aquella lesión, Fernando. Claro. Aquel hongo que le afectó a una de las rodillas y que le obligó a retirarse en la campaña 1976-77. Sí, lo puede explicar Gárate muy bien. Cuando yo estuve con él me lo explicó muy bien y es un proceso muy largo y que ahora nos lo contará. Bueno, esto, desgraciadamente empecé a sentir unos dolores en la rodilla que no se sabía lo que era. Al cabo de los dos meses me abrieron porque por si acaso había una infección en la rodilla. Total que no se sabía lo que tenía. Me abrieron, no vieron nada y la rodilla se me puso, pues, se me hinchó muchísimo. No sabía la infección, me pusieron antibióticos. Total, que estuve así en Covesa, en la clínica Covesa, durante 2 meses o 3 meses, sin saber lo que tenía. Y la cosa iba a peor, porque no había un remedio, ¿no? Hasta que tuve la suerte de que un especialista en hongos, pues haciendo unos análisis, detectó que tenía el Monosporium angiosperma, me lo sé el nombre así de memoria, pero y entonces encontraron un antídoto, me lo aplicaron, un producto que estaba en el mercado sin homologar o sin registrar todavía en España, pero que en 15 días me limpió del hongo, me quitó todo y bueno, aunque me dejó lesionada la articulación, que con el tiempo me pusieron una prótesis, hace 6 años, y aquello fue el fin de mi carrera, que ya tenía 31 para 32, cuando yo empecé ya a sentir los dolores, claro, seguir la actividad futbolística y estaba cerca al final. Supongo que sería una situación durísima, ¿no? Un jugador con esa edad, prácticamente la madurez de su carrera, que se encuentre... Pues duro, es duro. O sea, es que no, el dejar el fútbol, que era de esta manera, que fue yo recibí un homenaje muy caluroso, muy cariño, muy importante de la afición. Y bueno, aquello fue algo sublime. Pero y el dejar esto es la huella, el trauma que te deja de no poder correr, de no poder dar en condiciones, de no poder volver a jugar ni con los hijos. En fin, algo que ha sido algo importante en tu vida como para mí fue el fútbol. Mira, dice José Leo que el homenaje fue el 1 de junio del 77. Se enfrentó el Atlético de Madrid a una selección de jugadores de la Real Sociedad y del Athletic de Bilbao. Ganó 3-2 los vascos y el estadio Vicente Calderón se llenó a rebosar un miércoles laborable. Todo el campo lleno, abarrotado hasta los topes, y cuando salió Gárate al centro del campo la ovación fue de gala. Yo creo que ha sido una de las veces que más se ha ovacionado a un jugador en el estadio Vicente Calderón. Incluso a José Olegio se le saltaron las lágrimas ante tal expresión de cariño de la afición. Ya lo creo, fue muy emocionante, incluso recordándolo ahora, pues también. Pero la verdad es que fue un recuerdo imborrable. ¿Tienes la sensación de que, bueno, con esa retirada tan temprana, se dejó, o sea, algo en el tintero en materia futbolística o quedó satisfecho con lo que le dio tiempo a hacer en el fútbol? La única mancha negra y que hemos comentado antes y que siempre está en el debe es el no haber conseguido esa final, ese título de Campeonato de Europa. Estoy convencido que haberlo hecho en la Atlética de Madrid hoy sería mucho más grande. ¿Cómo ve actualmente el Atlético de Madrid, ya que hacemos referencia que es el debe que le queda? Principal es meterse en Champions, que hasta el momento no ha podido conseguirlo. No ha conseguido, pero sin embargo, a pesar de los pesares, ha hecho un campeonato de la Euro League extraordinario. No ha ganado los 12 partidos, los ha ganado con autoridad y ha hecho un campeonato extraordinario. Pero en el tema, en la liga, sin embargo, pues ha habido unos altibajos que no ha sabido aprovechar el Atleti, que lo ha tenido fácil en la mano para poder haber clasificado para la Champions.
pero sin embargo los atléticos estamos contentos y satisfechos de que por este año dos veces pues hagan esta competición, que no es nada fácil, más muy difícil. Sin embargo, pues a pesar de que el equipo tenga la regularidad y la talla necesaria a lo largo de las competiciones inglesas, para estas competiciones cortas y diríamos de eliminatorias, lo ha hecho de maravilla. Todos estamos encantados. ¿Le gusta el proyecto de Simeone? ¿Le ha gustado el equipo en esos seis últimos meses? No, lo que no cabe duda es que la mentalidad del equipo cambió. Tenía una actitud y una agresividad y un comportamiento que nada tenía que ver con la época anterior. Y eso, desde luego, hay que atribuirlo lo que es la actitud, la mentalidad, el estado anímico al Cholo Simeone, que ha hecho un trabajo en ese sentido muy importante. Aparte del acceso a Champions, que es la asignatura pendiente del Atlético, también lo es, comparando con su época en el Atlético de Madrid, el hecho de que no hay una mayoría de jugadores de la cantera, ¿no?, en el equipo. Cuesta mucho mantener una referencia. El equipo, bueno, aparte de que hay muchísimos extranjeros, por un lado. Y por otro lado, en la época nuestra, de la cantera, tampoco faltaba en los jugadores de la cantera, la Leti. O sea, la Leti lo que tuvo es una época muy buena en cuanto a la cierta de los fichajes de jugadores de la segunda división, o de la tercera división, o algún refuerzo que venía de América, pues tuvo un acierto muy grande en los fichajes. Ahora, jugadores en aquella época, jugadores que pasasen de los equipos juveniles, no se daba, es decir, se fichó bien, un club muy bien administrado, sin grandes definiciones y grandes inversiones, pero que sin embargo los resultados estaban ahí, ¿no? Sí, que fueron muy buenos. Cuando la cantera empezó a funcionar, ya fue a partir de los años 80, con Marina, con Prieto, jugadores que pasaron ya de que empezó a funcionar la cantera. Hasta en la época nuestra, la cantera no funcionaba tan bien. Pues está funcionando en la actualidad, últimamente, en los últimos 20 años, por ejemplo, donde el club está haciendo un gran esfuerzo y los resultados tienen que estar llegando. A lo mejor en el tema de la cantera no había tanta como puede haber ahora, pero el tema de la identificación con la camiseta, eso yo creo que quizás... Eso sí, la identificación con los colores, pues sencillamente porque la legislación existente pues era que no se traspasaba, el club tenía esa retención y el equipo, los jugadores nos hacíamos del equipo que defendíamos los colores prácticamente toda la vida. La mayoría de los jugadores cuando llegaban terminaban la carrera en el club. Y el Atlético fue así, salvo algunas excepciones de la época, pues en dos estaciones, pues también ellos desplazaron, pero Jesús Guardia fue el español. Pero lo normal es que la mayoría de los jugadores que llegábamos, pues estábamos 8, 9, 10, 11, 12, Sánchez Calleja, 14, Abelardo, 14, 15, 16, Enrique Collar, ¿no? En fin, y todos los jugadores, pues si eso sea, pues una identidad con los colores que defienden. Yo desde luego en mí quedo grabado los colores dentro de mí. Sí, es que ahora resulta extraño, ¿no?, que un jugador públicamente haga pues una declaración de amor o de identificación, por lo menos, hacia unos colores, por ejemplo, como la que ha hecho en los últimos días Juanfran, que ha dicho que la camiseta del Atlético de Madrid se está convirtiendo para él cada día en algo más importante, es la camiseta de su vida, la camiseta de su familia y la de sus amigos. Resulta, Fernando, José Eulogio, extraño, ¿no?, en estos tiempos. Sí, porque como ha dicho José Eulogio, ha cambiado mucho el tema. Antes los jugadores
sentían mal los clubs porque a veces les obligaban a estar en los clubs en el sentido que no podían irse. Y luego también, si se sentían a gusto, pues permanecían allí y el concepto del dinero no era tan importante como ahora, porque los sueldos de los futbolistas de esos años no eran ni la milésima parte de los de ahora. Entonces las motivaciones económicas eran menores y al final los jugadores querían más al club porque sentían el fútbol como más un deporte en sí. Efectivamente, era, es así. Es decir, lo de Juanfran, pues lleva dos temporadas, ¿no? En el Atleti, vino del Madrid, fue a los Asun, en fin, yo la historia completa no me la sé, pero desde luego es un hombre, un profesional como la copa de un pino, que ha conseguido ganarse la simpatía y el cariño de la afición, y que desde luego él se tiene que encontrar muy cómodo, muy a gusto, y me alegro que sienta el renacer de la Leti y defender sus colores. Pasamos ya a la selección española, a su periplo por como internacional absoluto. Fernando, José Eulogio Gárate fue internacional con la selección española en 18 ocasiones. Sí, 18 ocasiones, metió 5 goles. No jugó ninguna competición internacional de fases finales porque justo le tocó los años que la selección española estaba bastante baja. No se metieron para el Mundial de México, ni para el Mundial de Alemania, ni la Eurocopa de Bélgica del 72, ni la de Italia del 68. Era una época que el fútbol español a nivel de selección no brillaba en Europa ni en el mundo, y Gárate pues estuvo 18 partidos, marcó 5 goles y fue una etapa normal, ni bien ni mal en la selección, pero lo que le faltó es que el resto del equipo estuviera al mismo ritmo. José Eulogio, yo creo que en esos años la selección española no tenía nada que ver con lo de ahora, ¿no? En primer lugar, la mentalidad del jugador español en relación al alemán, al inglés, e incluso el italiano, que eran verdaderos profesionales, es decir, uno que vive en la profesión. Jugábamos nosotros, éramos, diríamos, más amateur que ellos. Salíamos al campo y físicamente, por lo menos esto, pues nos superaban en fortaleza, en el estado anímico, salíamos pensando a ver si ganábamos, pero no teníamos la confianza ni la seguridad ni la calidad que tienen hoy en día. Hoy en día salen convencidos de que van a ganar, basados en el juego, en su tal, toque, desmarque, llegada. Es decir, que desde luego nada que ver la selección en aquella época, que es verdad, en partidos amistosos le ganábamos a Italia en Italia, a Alemania ganamos aquí en Sevilla, perdimos 1-0 en Frankfurt, empatamos contra Italia aquí, es decir, contra grandes selecciones que habían sido campeonas y esto, igual en partidos amistosos, pero después llegaba la hora de la verdad y la verdad que fue un fracaso, igual que la eliminación, no participamos en Alemania, tuvimos mala suerte, Arabia nos ganó en el desempate en Alemania 1-0 y no fuimos a Alemania, que fue una pena. Y en fin, yo esa, cuando comentábamos con anterioridad si tenía alguna esto, pues así, que me hubiese gustado y que no conseguí, pues es estar en algún mundial. Y esa es la verdad. Hoy en día es otra cosa. Hoy en día está España está a un nivel número uno. O sea, puede ser bien o mal, pero siempre está con España cuenta siempre como candidato para el título, para ganar, siempre. Pues José Eulogio Gárate, ha sido un auténtico placer tenerle en el podcast de La Voz Colchonera. Yo creo que no solo para mí, para Fernando también y para todos los aficionados del Atlético de Madrid. A todos, un abrazo y muchísimas gracias a todos. Un abrazo a ti. Igualmente. Y a ti también, Y que siga muchos años hablando del Atleti también, porque da gusto ir a un Atlético como Gárate. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Nada, un abrazo. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Y hasta aquí ha llegado el 36º capítulo del podcast de La Voz Colchonera. Os esperamos la próxima semana. No faltéis. Saludos y ¡aupa Atleti! La Voz Colchonera. Con Borja Corchado. Looking for a fun way to win up to 25 times your money this basketball season? Test your skills on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports.
Just select two or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of stats, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and injury insurance on your picks are what make Prize Picks the number one daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million players who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepicks.com/get100 and use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit matchup to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy. It's Chevy truck season, and with the Chevy Silverado, there's no such thing as an uphill battle. With the Chevy Silverado, you can take on the mountains, or you can move them. Because with impressive towing capability, an available 13.4-inch diagonal touchscreen, and a choice of powerful engines to pick from, whatever your mountain, there's a Silverado with the capability you need. Click to learn more. Find new roads at your local Chevy dealer.